es un poema muy bonito. Voy a leerles unos pasajes del libro La libertad de ser distinto. Eso está publicado por Random House en la edición de Plaza y Janés. La libertad de ser distinto. Y les voy a leer los jueves unos fragmentos. Aunque en principio todos los días de la semana son iguales, comienzan y terminan, están ceñidos a tres estaciones, día, tarde y noche, y miden lo mismo. Para mí, cada uno posee una personalidad distinta y me es imposible confundirlos. El domingo, por ejemplo, lo siento. Sé que es domingo sin necesidad de ver el calendario. Algo tiene de holganza y de sábanas tibias, de ruinosa rutina familiar. Los lunes también los distingo, con absoluta nitidez, pues empiezan con el chirrido de un cruel despertador y de pronto todo corre demasiado a prisa. Me resulta increíble que haya quienes no sepan que ya es viernes. Los viernes uno suele amanecer contento y con la sensación de que la vida existe. Los martes, en cambio, son extremadamente huecos, lánguidos, casi tan sosos como los domingos. Pero uno sabe que son martes, porque los martes son tristísimos. Los miércoles, para mí, podrían desaparecer de la lista, pues son únicamente productivos. Son los días en los que uno ya se ha hecho a la costumbre laboral y no protesta, sino que da de sí. Los sábados, por su parte, son otra cosa. O al menos lo fueron antes de fundirse con los domingos, porque los sábados eran unos días de los que desertaba de mi vida y lograba acampar en una realidad que no era mía. Con todo, los jueves son los días que más aprecio, pues por azar o por destino, resulta que siempre han sido jueves cuando ocurren las cosas que me cambian la vida. Visto secamente, quiero decir, con mirada estadística, los jueves tienen la misma probabilidad que los martes, los miércoles o cualquier otro día. Sin embargo, en mi caso, la importancia fatídica de lo que me pasa en jueves ha hecho que todas las semanas los espere con ansias. César Vallejo dijo que moriría un jueves y yo comparto ese presentimiento. En los mismos jueves, les voy a leer el fragmento 5. Y es que no solo a mí me fascinan los jueves, también le ocurre a la naturaleza. Las nubes de los jueves tienen siempre formas más alargadas. Yo pude ver un jueves una nube, solo una, que iba de norte a sur de la Ciudad de México. Era angosta como una carretera, era una raya que partía en dos el cielo y recorría todo Insurgentes. Y también cuando llueve, llueve mejor en jueves. El agua no se encharca, pues las hojas de los árboles y de las plantas se abomban como platos y la detienen. Los jueves las hormigas salen por batallones de los hormigueros y se desplazan como lunares rojos o lunares negros, casi al ras del suelo. No sé qué hagan las hormigas los jueves, pero lo hacen juntas, como si supieran, como si entendieran que es jueves. Yo también despierto más contento los jueves, pues me emociona que todos los jueves, el jueves sea noticia de primera plana, aunque aparezca acompañado, claro, del número y del mes correspondiente. No le dan el espacio que merece, me digo, no lo ponen como titular a 8 columnas, pero al menos lo citan hasta arriba, pues los jueves, invariablemente, lo único que vale la pena leer en los diarios es que es jueves. Y si no, que lo digan las hormigas, las nubes, los pájaros y hasta las estrellas, que a la medianoche, cuando están a punto de dejar de ser jueves, titilan y parece que fueran a apagarse. Y un último fragmento de los jueves, el 8. No todo lo que ocurre en jueves es bueno, pero siempre es memorable. En jueves los amantes se encuentran y los viejos se mueren. Son los días en que suceden más eclipses y más descarrilamientos de trenes. Mis mejores recuerdos van anclados a un jueves y los malos a jueves siniestros, porque hay de jueves a jueves
pero ninguno resulta intrascendente. Fue un jueves cuando Arquímedes dio su grito de Eureka y un marinero de Colón gritó tierra. Un jueves cuando Velázquez terminó las Meninas y un jueves, pero del otro lado del planeta, cuando en el Polo Norte apareció la nieve. Si en la banda del tiempo solo hubiera jueves, la humanidad estaría 7 veces más loca y yo 70 veces más contento. Pero como los jueves son tan solo un séptimo del tiempo, la humanidad está sencillamente loca y yo ligeramente cuerdo. Ya sé que es falso todo, pero lo que tampoco es cierto es mi amor por los jueves.